Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong to my... Hola gente, ¿cómo están? Hoy estamos en un nuevo video de curiosidades, esta vez de Drooper de los Banana Splits, un personaje que en mi opinión es mi favorito de la película, ya que su diseño es muy bueno y es importante en la película, así que sin más relleno comencemos con el video. En la serie original de los Banana Splits, Drooper no tiene ojos, pero en la película este sí los tiene y además son muy saltones. Hay una escena eliminada de la película de Banana Splits en la que a Drooper le salen dientes de tiburón en la boca, y muerde a alguien llamado Stan. A día de hoy no se sabe nada de Stan ni de la escena eliminada. Existe un Funko Pop de Drooper, el cual es este que están viendo en pantalla, y este Funko Pop es exclusivo de la convención de verano del 2018, así que si pensabas en comprártelo, lamento decirte que ya no se puede. En la serie de televisión Drooper no tiene agujeros en la nariz, pero en la película sí. Este fue un buen detalle por parte de los creadores. La persona detrás del traje de Drooper en la película de Banana Splits se llama Cory Clarke y luce así. Si quieres ver más personajes de Banana Splits sin traje, puedes ver el video que está en la descripción. En la película de Banana Splits, Drooper se hizo un total de 4 kills, la verdad que son bastantes, e incluso supera a Fleagol, que mató a un total de 3 personas. El actor de voz de Drooper es Eric Bauza. Este actor de voz le da voz a todos los Banana Splits, menos a Snorky, ya que él no habla XD. Existe una especie de Glamrock Drooper, ya que un usuario recreó a Drooper en Blender y le quedó genial. Este modelo fue hecho por Mammoth Productions, les dejaré la imagen en la descripción. Bueno gente, hasta aquí el video, me costó bastante, así que si quieres apoyarme suscríbete y dale like al video para que se recomiende, y creo que nadie hasta el momento hizo un video como este XD, pero bueno, sin más mira más videos para darme de comer XD y nos vemos, adiós Master. Claro, Stevie.